categoría 110 menores. Y en esta cuarta jornada en Ordóñez arrancaba con Juan Viganoni, el piloto de San Justo en la provincia de Entre Ríos, en la punta, seguido de Augusto Schietti, pero inmediatamente en el comienzo de la competencia Schietti lo cambia a Viganoni y hace lo propio Lucas Zanabria, el piloto de Ceres, representando hoy a la localidad de López en la provincia de Santa Fe. Son los punteros y ahora sí, Zanabria es el líder. Primero fue Viganoni, después Schietti, ahora es Zanabria. En menos de dos vueltas, tres punteros diferentes, y el que busca también ser líder es el último vencedor en San Guillermo, el subcampeón de la 50 de escuela, el chico de Concepción del Uruguay. Me estoy refiriendo a Agustín Benítez en la máquina número 59. Viganoni, que había arrancado en la punta, ahora es tercero y aparece en la cuarta ubicación Eric Tolesco, el de Venado Tuerto, que ganase el año pasado en el 2013, precisamente en su única victoria en la temporada en el Enrique Constantino en Ordóñez. Líder es ahora Agustín Benítez, cuarto puntero en menos de tres vueltas. Así de adrenalina es la final de la categoría 110 menores, así de vertiginosa y así de pareja en cada una de las competencias. Ahora Benítez intenta sacarle una pequeña distancia al piloto de la localidad de López, al oriundo de Ceres, en la provincia de Santa Fe. El 59 es el puntero. El piloto de Entre Ríos es el líder en competencia, mientras vemos la interesante lucha también entre Viganoni, Schietti, Telesco. Aparece también los dos representantes de San Guillermo detrás de Schietti. Me estoy refiriendo a Guillermo Martina y a Norberto Elmoji Villalba. Cuando pasa otro entrerriano, este es Emiliano Rodríguez, que queda un poquito abierto. Le contamos qué sucedía con las series en las 110 menores. En la primera de las mismas ganaba precisamente Lucas Zanabria, el piloto de Ceres, seguido de Agustín Benítez, tercero Emilio Rodríguez, cuarto Sebastián Mancilla, quinto Agustín Martina, sexto César Brochero y séptimo Gastón Bruno, los que se metían en la final. Para la segunda de las series en las 110 menores, el que ganaba era la máquina número 3 de Augusto Schietti, el piloto de Villa Concepción del Tío, seguido de Juan Viganoni, Eric Tolesco, Emiliano Hoyos, el chico de Santiago del Estero, Norberto Elmoji Villalba, Fernando Dubini y Franco Mellado, otro santiagueño que se metía en la final de las 110 menores, que en esta oportunidad no tuvo tres series como en otras oportunidades. Sí hubo dos repechajes, donde ganaron Ulises Picato y Alex Carmona. La final los tiene como puntero a dos vueltas de la bandera de cuadros a Agustín Benítez. En la cuarta vuelta tomó la punta, lo superaba a Lucas Zanabria y mantuvo esa distancia con el de Ceres, y mantuvo la diferencia en la última vuelta y la acentuó sobre Viganoni y sobre Schietti, que luchan ahora por el tercer lugar del podio, por el tercer escalón del podio. Va a intentar Zanabria, se abre, ahora busca por adentro, pero Benítez guarda muy celosamente la primera ubicación y se va a quedar con la bandera de cuadros por segunda competencia consecutiva. Triunfo para el entrerriano, victoria para Agustín Benítez, seguido de Lucas Zanabria, Juan Viganoni, Augusto Schietti, Agustín Martina, los cinco del podio, Eric Tolesco, Villalba, Rodríguez, Isaías Juárez y Alex Carmona, los que sumaron puntos en la cuarta del año de la final de las 110 menores del certamen argentino de motociclismo en Ordóñez. Si no, no volvés, si no tirás los papeles.